imágenes de cuando Jorge ha venido a nuestro programa. Adorable. A ver, a ver. ¿Susana Jiménez? Sí, ¿cómo le va? Ay, no, que me traiga la pelela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me hago pis? ¡No! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Y es argentina! Hay 5 pesos para cada uno si la coneja me saca esta cartita. Pero escúcheme, ¿pero cómo yo no puedo hacer eso? ¡Eso es corrupción! ¡Ay, qué novedad! Mirá, en este país que no hay nada. ¡Vamos, linda! Pero... nosotros somos trabajadoras. Sí. Nunca jodimos a nadie. ¡Ay, pero yo no me imagino! Acá el que no llora no mama y el que no mama es un cira. ¿Qué trajiste? Y acá son 35 gramos de pene. Estás en la casa de familia, mi mujer está con metro. Poco de respeto, macho. Se puede ser pobre, pero no burro. ¡Aprende idioma, guacho! ¿Sabes lo que es pene en italiano? Son esos fideos mostacholes chiquititos así. No es tu caso. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. La española cuando besa, olé, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa, olé, besa por frivolidad. Pero no podemos seguir un minuto más sin hacer entrar, yo creo que a la mitad de tu vida, porque no conozco dos hermanos más unidos que ustedes. La señora Aida Luz, por favor. Hola, mi amor. Muy europea. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Feliz cumpleaños. Gracias. ¿No se habían visto hoy, no? No. Nada. Siéntese. Esta es una surprise que me diste vos. Sí, pero... sos muy forajida. ¿Quién vivió? ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó. Patios viejos, color de humedad, con leyendas de noche de amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Eso es lo bueno que tiene tanto el cine como la televisión, que podés guardar recuerdos para toda la vida, ¿no? Que bueno, que emocionan. Yo sé. Pero que ¿sabes qué pasa, querida? Todavía no me atrevo a verlo. ¿No te atreves? Me cuesta verlo. En películas de Aida y digo, bueno, que sigan su gira, pero no, me cuesta lógico, verlo. Lógico, lógico. Te entiendo porque era... como si tu mami hubiera filmado películas yo y la vieras en movimiento. Yo... te entiendo perfectamente. Cuando mamá murió, filmaron, bueno, todo el entierro y toda la cosa. Perdóname que te toque. No. Pero, nunca, ¿sabes? Lo pude ver, nunca lo vi. Sí. Me mandaron de crónica todo el cassette y todo eso, y jamás lo vi. Vamos a ser optimistas, si es que se puede ser optimista. La gente se muere cuando la olvidas. Es verdad.